Amigos, pues ya quedó la puerta terminada. Bueno, de hecho son varias puertas, pero bueno, el nuestro, esta que ya quedó terminada, es en acabado mate, laca de nitrocelulosa mate, ya es el acabado que se le da. Ya está muy bien sellada, le di sus buenas manos de sellador, le di su asentada con lija del 220 y pues ya queda concluida. Faltará únicamente instalarla y ya estará. Ya lleva aquí, ya le hice su perforación para la chapa. Quiero mencionar que me equivoqué, en un inicio les había dicho que la chapa la instalaba del piso a donde va la chapa, era 90 centímetros y no, eran 95 centímetros, ahí me equivoqué y corrijo, pero bueno, del piso hacia arriba, aquí al centro son 95, que es donde yo las instalo. Entonces pues esta ya me la llevo ahí con las perforaciones, ya únicamente aquí hacerle con el formón a la hora de meter el pestillo y ya queda. Ya tengo videos de cómo instalar una puerta de tambor, también de cómo instalar una chapa, inclusive de cómo instalar las bisagras, que utilizo aquí una plantilla que fabriqué yo. Tengo un video de esa plantilla, de cómo la hice, y bueno, ahí explico más a detalle, pueden buscarlos ahí en el canal. Y bueno, pues ya está la puerta barnizada, es tinta al aceite de la marca Sayerlac. El color pues es un cafecito. Ustedes pueden ir a la tienda, ahí tienen un muestrario físico de pedacitos de madera, inclusive barnizados a los tonos que vende la marca, el catálogo. Y pues pueden elegir ahí
algún color que a ustedes les guste o modificarlo. En este caso, bueno, pues es un color que a la clienta me mandó a través de una fotografía y bueno, pues tratamos de darle un poquito ahí el tono a lo que la señora me mandó. Entonces pues es una mezcla de varias tintas, pero bueno, ya está concluido y pues les pondré también fotos de cómo quedó ya instalada, o si puedo grabar algo pues también. Pero por lo pronto aquí lo que es en el taller, pues ya terminé lo que es la fabricación y el barnizado. Amigos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos aquí en la casa en donde voy a instalar las puertas que hice. Y bueno, voy a colocar ahorita la del baño. Ya instalé una puerta en esta recámara. Ya está terminada. Bueno, nada más falta darle su última manita de barniz al marco y a las chambranas. Y bueno, ahorita aprovechando que no están aquí en casa, pues bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para mostrarles la instalación de esta otra puerta del baño, que es exactamente lo mismo. Pero bueno, voy a quitar este marquito, esta puerta que con las que entregan las casas, este marquito de aluminio, ya ahorita ya lo zapé. Entonces lo voy a quitar para presentar nuestro marco de madera y bueno, empezar la instalación de esta puerta. Les iré mostrando el paso a paso y evidentemente no a lo mejor no les grabo lo que es la acción, pero bueno, subiré pequeños fragmentos del avance, cómo vamos avanzándole y lo que le estoy haciendo. Bueno, pues vamos a empezar. Ahorita voy a quitar ese marco y ya les pasaré cuando tenga ya presentado este marco de madera que tenemos aquí. Y también falta ponerle las bisagras aquí a la puerta. Aquí ya la tengo. Bueno, pues vamos a empezar paso a paso. Bueno, amigos, ya presenté mi marco. Presenté mi marco y bueno, le puse dos cuñitas aquí arriba para que no se mueva mi marco y presentar mi puerta. Abajo le puse dos pedacitos de MDF de 6 milímetros y ya que están abajo, coloco mi puerta, la presento y únicamente le pongo dos tornillos, uno aquí en esta bisagra de arriba y otro en la de abajo. Mi marco lo alineo con esta rayita de la orillita de la bisagra. Ahí lo alineo. Y igualmente con la de abajo. Todavía no le pongo tornillo aquí en la del medio, nada más le pongo a la bisagra de abajo y a la de arriba un tornillo. Y con eso voy a presentar mi puerta. Ahorita lo que voy a hacer va a ser que la voy a cerrar y por dentro me voy a asegurar que la puerta quede al ras tanto de esta parte de arriba del marco como la parte de abajo, para ver si mi marco está bien cuadreado o hay que moverlo el marco un poquito más hacia adentro o hacia afuera para que quede nuestra puerta perfectamente alineada por la parte de adentro. Bueno, el marco ahorita como está muy bien cubriendo el marco, está muy bien al ras por la parte de arriba y por la parte de abajo, igualmente de este lado también. Entonces también voy a checar eso porque, bueno, en esta puerta que coloqué acá de este lado, mi marco quedó muy bien instalado a la hora de cerrar la puerta. La puerta quedaba muy muy metida hacia acá, pero bueno, en este caso quedaría salida, obviamente si me meto quedaría hacia adentro, pero bueno, estaba muy salida y bueno, pero mi marco ya estaba bien, entonces yo ya no lo podía menear el marco ni para adentro ni para afuera por ningún lado, ni por la parte de arriba ni nada. O sea, el marco estaba muy bien, pero entonces obviamente la construcción es la que estaba, el muro es el que está mal.
el muro es el que está mal, entonces le tuve que repartir el error. Tuve que disimular un poquito eso. No se alcanza a percibir muy bien porque está aquí, está un poquito oscuro, pero bueno, la puerta se ve un poquito que está salida, no está perfectamente alineada aquí con el marco, con la orillita del marco, no está aquí al ras completamente, está salida. Y por dentro, por la parte de abajo, está hacia acá, casi, inclusive casi está al ras de la chambrana. Entonces tuve que repartirle el error, dejándola ahora sí que tantito salida y un poquito metida hacia acá. Eso, y también lo que son las bisagras, también las tuve que modificar un poquito. De esta parte la puerta la tuve que sacar un poco y de la parte de abajo la tuve que meter un poquito. Entonces también ahí el error se reparte moviendo las bisagras, entonces eso hace que ajustemos un poquito la puerta a lo chueco, como es de a lo chueco que están aquí las paredes. Ahora sí que no, el error no es de uno, sino que pues es la construcción. Es lo más que le puede hacer uno, repartirle un poco el error y disimularlo. No se nota mucho, la verdad es que sí, a pesar de que sí eran alrededor, inclusive hasta como unos 2 centímetros que estaba la parte de arriba hacia afuera, entonces la verdad es que era bastante. Entonces tuve que modificarle ahí, tanto en las bisagras, moviendo la puerta de este lado un poco para acá, y las bisagras recorriéndolas un poco hacia adentro, y a la hora de instalar la chapa, bueno, aquí sí está al ras, entonces pues bueno, ya la puerta queda un poquito salida y acá un poco hacia adentro la parte de abajo. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahorita voy a checar la puerta del baño a ver si no me sucede lo mismo, pero bueno, ya como les repito, es parte de la construcción y pues lo tiene que uno que hacerle los ajustes para disimular todos esos errores. La verdad es que no se nota ya la puerta cerrada, no se nota, no se ve mal, pero bueno, de todos modos, pues uno que quisiera que quedara todo bien, pero a veces la construcción no nos lo permite. Bueno, pues vamos a checar si está al ras la puerta por la parte de adentro. Ya estamos aquí por la parte de adentro y bueno, ya está un poco, la puerta está un poco hacia acá. Si yo la pongo aquí de la chapa al ras, donde está mi mano, me doy cuenta que está un poquito la puerta, está hacia adentro. Entonces, pues bueno, voy a tratar de ajustar un poquito el marco para corregir ese error. Ya sea sacándolo, el marco golpeándolo un poquito hacia allá, muy poquito. De este lado metiendo un poquito el marco. Entonces son pequeños ajustes que hay que pegarle un poquito al marco, como vaya pidiendo, y tratar de dejar la puerta que nos quede aquí al ras de la parte de arriba y al ras de la parte de abajo. Ya cuando tengamos eso, o por lo menos que ya hayamos lo más posible que se haya podido tratar de ajustar esos errores de la construcción, entonces ahora sí ya podemos atornillar nuestro marco a los muros. Bueno, pues voy a ajustarla un poquito y ya estaré empezando a atornillar el marco a los muros. Bueno amigos, ya corregí un poquito el error, ya nuestra puerta ya está perfectamente al ras, tanto de la parte de arriba como la de abajo. Al marco ya no lo pude aventar hacia afuera o hacia adentro más, porque pues ya no quedaba bien. Lo respeté a como estaba, como está la construcción. Entonces lo que hice fue meter la puerta un poquito de aquí,
de las bisagras, esta parte, y la parte de abajo la saqué un poquito. Entonces ya eso corrigió aquí el error. Aquí nuestra puerta está al ras, como se ve ahí. Y como se ve aquí abajo, ahí está bien la puerta. Entonces ya ahorita lo que hice, como ven, ya aquí tiene las perforaciones para los tornillos. Primero con esta broca de manita de media la metí, son tres tornillos, uno ahí repartidos, nada más le avellané poquito. Después metí esta broca, es de un cuarto, esta sí ya la atravesé, y después con esta broca de concreto delgadita ya la metí, cabe perfectamente, como es más delgadita que la broca de un cuarto, me parece que es 3.16, no estoy, sí es 3.16 la medida, la metí y hasta donde llegó. Ahorita voy a quitar el marco y ya voy a usar una broca ya de un cuarto y la voy a meter más, pero ya ahorita que quite el marco. Bueno, fue lo que hice de, tanto en este lado como en este otro. Y bueno, por eso les comentaba que nada más se pone un tornillo en la parte de arriba y en la parte de abajo, para todavía en dado caso hacer alguna modificación. Aquí vemos el agujerito anterior que estaba más hacia afuera, era cuando la puerta estaba al ras muy bien en esta parte, pero bueno, la tuvimos que modificar un poquito y meterla, y le quité ese tornillito y el otro ya está, obviamente ya jale la bisagra un poquito más hacia acá y ya le puse el tornillo. Igualmente en la parte de abajo también recorrí el tornillo hacia afuera. Todavía no le pongo este del medio. Ahorita ya que quite el marco y le ponga ya el agujero bien y le ponga su taquete y vuelva a poner ya el marco, ya ahora sí voy a colocar todos los tornillos de la puerta. En donde quedó el agujerito, el otro voy a meter una estaquita de madera, la voy a cortar ahí y ya ahora sí puedo volver a poner mi tornillo, ya ahora sí ya en donde va a quedar. Bueno, pues voy a continuar y les muestro el siguiente avance. Bueno amigos, ahorita sí ya volví a instalar nuevamente la puerta. Y bueno, ya le puse los tornillos, le metí unos tornillos de 3 pulgadas. Y le instalé ya todos sus tornillos a las bisagras. De este lado del marco, donde van las bisagras, atornillé completamente el marco, porque bueno, el muro sí está derechito, entonces ya que este lado
ya quedó ya muy bien fijo. Nos pasamos al siguiente y en este le metí algunas cuñitas, por aquí unos pedacitos de triplay de 3 milímetros. En este también, en el de abajo, le puse uno de 6 milímetros para que nuestra puerta, pues obviamente, quede ya al cerrarla. Al cerrar nuestra puerta, quede la misma separación de apertura, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Perdón, aquí está esto, como estoy encerrado, pues por eso se ve un poco oscuro, pero bueno, ustedes traten de que quede la misma distancia de apertura. Entonces, para eso, pues es necesario meterle aquí algunas cuñitas para irle acomodando la distancia, y ya que está muy bien, pues ahora sí procedemos a atornillar bien el marco. Aquí ya tiene sus tornillos. Y los tornillos quedaron de una manera en que van a estar ocultos con la chambrana que ponga aquí en medio, que es donde topa la puerta. Es donde topa la puerta, entonces van a quedar ahí, cuando pongan la chambrana aquí en medio, pues van a quedar ahí ya ocultos, y ya no va a ser necesario ponerles ahí un taponcito de madera como los que acostumbro, que ya los traigo barnizados. Ahí en este caso, pues no va a ser necesario. Bueno, entonces también ahorita ya estaba aquí con la chapa. Ya la chapa me la traje, la puerta ya me la traje con las perforaciones. Entonces ya únicamente lo que estoy colocando es el pestillo. Entonces, como vemos que no es redondo hasta acá, hasta la parte de acá, sino que de aquí esta parte rectangular, le tenemos que hacerle ahí con los formones, darle un poquito la forma para que pueda entrar esta pieza. Y bueno, hacerle también un saque para que entre esta pieza y nos quede aquí al ras del canto de la puerta. Y posterior a eso, ya que le atornillé aquí, pues ya colocamos lo que es la chapa. Es una chapa muy muy sencilla de instalar. Únicamente tengo que pasar por los orificios que ya tiene aquí el pestillo. Ahí se ve. Bueno, ya le instalamos la chapa. Era una chapa muy sencilla, únicamente se ponía la parte de esta parte, se colocaba esta y dos tornillitos, y eso es todo. Bueno, ya que la puse ahí, vemos que sobresale esta piececita. Le marcamos con lápiz arriba y abajo. Y ahorita esta distancia de aquí de la puerta hacia esta pieza, se la vamos a hacer este espacio, se lo vamos a marcar aquí en esta parte para poner esta piececita. Bueno, amigos, ya le rayé ahí en donde tengo que hacerle un pequeño saque al grosor nada más de la pura laminita. Vemos aquí las rayitas que le hice, se las transferí para acá. Esta pieza va así. Si checan esta rayita y esta rayita, bueno, es lo que abarca esto, lo que es lo del pestillo. Entonces esta pieza va aquí así. Ahorita le voy a rebajar todo esto
y la voy a volver a presentar para rayarle y hacer la perforación aquí. Bueno, ya se lo hicimos. Es nada más el puro grosor de la laminita de lo que le rebajamos con los formones, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Primeramente marcamos aquí toda esta parte de esta línea, y después ya con cuidado metemos la cuchilla así para ir quitando esta parte, pero con mucho cuidado. Bueno, ya que está ahora sí, volvemos a poner esta pieza, rayo, y ahorita sí ya le puedo hacer ahí una perforación con una broca para pues ahorrarnos el tiempo de que nada más sea con puros formones. Pero también lo podemos hacer con formones, obviamente nos llevamos un poquito más de tiempo, pero bueno, ahorita lo voy a hacer yo y seguimos. Bueno, amigos, pues ya se la instalé. Aquí vemos, ahí se ve la perforación que le hice con broca. Después ya le... Bueno, amigos, ya quedó la instalación de la chapa. Hace rato se me interrumpió porque se me acabó la memoria de la cámara, pero bueno, ahorita estoy grabando con el celular ya para terminar. Bueno, ya quedó la chapa y cerramos la puerta hasta donde dé ahí y empezamos a instalar nuestras chambranas que van aquí en medio. Ya les hice su corte 45. Ahí se lo hacen con cuidado. Y bueno, pego mi chambrana sin aventar la puerta, nada más así que toque la puerta. Y empiezo a clavar la chambranita aquí que va en medio. Entonces, cada que termino de... Ahorita por así, ya que está ahí la chambranita, abro la puerta, clavo bien ese clavito, vuelvo a cerrar la puerta y me voy así con... Vuelvo a pegar la chambrana a la puerta sin aventar la puerta. Y así me voy con todos los clavos hasta terminar de instalarla. Y ya las otras, bueno, igualmente hago lo mismo. Y bueno, ahora después ya de eso, me sigo con estas chambranas de aquí afuera. Clavo primero esta de aquí. Estas yo ya las traigo cortadas desde la casa, desde el taller. Está ligeramente 2 o 3 milímetros más grande, para que esto quede ahí. Entonces primero clavo esa y después ya corto estas que me queden ahí a la altura. Y bueno, les quería mostrar también lo que es la parte de abajo. Aquí corto el soclo, me traje este esmeril con un disco para cortar loseta y todo eso. Obviamente no lo puedo bajar hasta abajo porque si no también le doy un llegue al piso. Entonces nada más a un poquito, como la mitad aproximadamente, es donde llego, y después con un formoncito, con mucho cuidado, pues le quito todo el pedacito, procurando que me quede recto el corte. Y ya ahí ya queda nuestra chambrana. Y ahorita la clavo. De este lado ya está clavada, y también me voy. Posteriormente hago lo mismo, el mismo procedimiento con las chambranas de adentro. Entonces ahorita ya termino de instalar eso y continuamos con lo que sigue, que es resanar los clavitos. Bueno, amigos, pues queda concluido el trabajo. Ya quedaron instaladas las puertas. Ya lo único que hice pues fue botarle los clavitos a la puerta y prender la luz. Fue resanar los clavitos, lijarlos y pues darle unas dos manos de sellador con la mona y dos manos de laca transparente semimate.
únicamente al marco, a la puerta ya no, esa ya la traigo terminada. Y bueno, ya quedó la puerta, que se ve un poco oscuro, está haciendo un poco tampoco nublado. Aquí está. Aquí está la otra puerta y bueno, son tres puertas. Bueno amigos, pues espero que les haya servido y les sea útil en alguna puerta que realicen ustedes que tengan que instalar. Y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.